Como siempre, la distinguida familia vive de compromiso en compromiso. Todos salieron menos Jimena. Ella se quedó sola en la casa. Conmigo, Jimena. Se la pasan de compromiso en compromiso. Todos salieron menos Jimena. Se quedó sola. ¿Sigue enojada conmigo? Fue Franco. Por ahí. Está buscando a Jimena, ¿verdad? Anoche lo reprendías por su imprudencia y hoy le estás auspiciando una nueva estupidez. Porque no hay peligro. Todos los demás salieron y seguramente se demorarán. No todos salieron. ¿Acaso te olvidas del viejo, de don Martín? Él podría descubrirlo. Entiéndame, Franco. Yo podré parecer muy atrevida, pero no voy sino hasta cierto límite, porque no soy una mujer cualquiera y estoy buscando una aventura vulgar. ¿Qué está esperando de mí? Busco lo que quisiera encontrar en un caballero, porque aún tratándose de un hombre de su clase, espero lo mejor. Yo sueño, Franco. Yo sueño. ¿Qué sueño? Conmigo, que me halague con palabras bonitas como las que me dijo al comienzo, que me dedique un poema o me regale una flor, que me quiera de verdad. De mí no puede esperar tantas delicadezas. Si realmente le intereso, podría hacer un esfuerzo.
¿Estás seguro de lo que haces? Ayer regañaste a Franco por imprudente. Y hoy lo mandas a cometer otra estupidez. Sin peligro, Juan. Todos salieron y tardarán en regresar. ¿Qué me dices de Eva y las otras empleadas o Martín? El viejo puede darse cuenta. Quiero que lo entienda, Franco. Soy atrevida y cometo muchos disparates, pero todo tiene un límite. Y no soy una sinvergüenza que busca aventuras vulgares. Entonces, explíqueme qué es lo que quiere conmigo. Me gusta. Me agradó desde el primer día que lo conocí. Y por eso me acerqué. Pero no para lo que usted se imagina. Usted quiere llegar demasiado lejos. No logro entenderla. Yo creí que estaba interesada en mí. Claro que me interesa. Me interesa conocerlo. Compartir de su compañía, disfrutar momentos, vivir, no sé, un romance clandestino. Más o menos como la fantasía que toda mujer sueña. Sigo sin comprenderle una sola palabra. Habla un poco raro. No sé cómo explicarle que quiero estar cerca de usted, pero sin llegar a los extremos. Cuando un hombre y una mujer se atraen, no hay extremos. Y a usted le gusta que la bese. Ya, no niego que no lo hace nada mal. Ya. Ey, todo lo hago bien. Solo déjeme demostrárselo. ¡Ella! ¡Abre la puerta! ¡Quiero verte! Después, abuelo. No quiero salir ahora. A mí no me vengas con esas bobadas, porque de aquí no me muevo. ¿Con quién estás hablando? ¡Abre, Jimena! ¡Quiero entrar! No me dirán qué es lo que se proponen al quedarse trabajando en esta casa. No habíamos llegado a un arreglo, Eva. No habíamos quedado en que se mantendría al margen de nuestras actividades. Pero es que yo no puedo estar tranquila. Ignorando cuáles son sus intenciones. Se me rompe la cabeza imaginándome lo peor. Pues no se imagine nada. Ya le dijimos que no debería preocuparse por nosotros. Si algún imprevisto llega a suceder, simplemente no la mencionaremos. Pero es que ese imprevisto puede suceder de un momento a otro. Si doña Gabriela se llega a comunicar con el arquitecto, lo descubrirá todo. Y sabrá que ustedes no son más que unos impostores. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muchas. Porque si ella sospecha que ustedes no están haciendo bien su trabajo, no vacilarán en llamarlo para quejarse. ¿Qué apartamento van a construir ustedes si ustedes no saben nada de este oficio? Disimule sus nervios, Eva, o las empleadas serán las que sospechen al verla conversando tanto con nosotros. Pasen a almorzar, por favor. ¿Y dónde está su hermano Franco? Debe andar en el baño, no tardará en volver. ¿Qué pasa contigo, Jimena? ¿Por qué no querías abrir esa bendita puerta? Ya te lo dije, abuelo. Quiero estar sola. ¿Sola para qué? ¿Qué estás haciendo encerrada? ¿Qué voy a estar haciendo? Nada. Escuché claramente que conversabas con alguien y yo tengo muy buen oído. ¿Con quién? Con nadie, abuelo. Simplemente hablaba sola. ¿Sola? Mal síntoma. Porque eso es cosa de locos. Estaba leyendo poesía en voz alta, eso es todo. Si tanto te incomoda verme encerrada, con mucho gusto te voy a llevar a dar un paseo. Vamos al jardín. Así estuvieras desnuda. Abre esa puerta, déjame pasar. Abre.
No puedo estar tranquila sin saber cuáles son sus intenciones. Se me rompe la cabeza pensando en lo peor. Eva, ya le dijimos que si ocurre algo nosotros no la vamos a mencionar. Un imprevisto puede pasar en cualquier momento. ¿No se dan cuenta que doña Gabriela va a descubrir que ustedes son unos impostores tan pronto hable con el arquitecto? ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muchas. Llevan días en un trabajo que desconoce. ¿A ustedes les parece que eso tenga forma de algo? Ella llamará al arquitecto para quejarse. ¿Sabe qué, Eva? Disimule, el que van a sospechar son las empleadas. Vengan a comer, por favor. ¿Y su hermano dónde está? Franco. Está organizando los ladrillos, no se preocupen. ¿Qué buscas y qué miras, abuelo? Está todo en orden. ¿A dónde vas? Sé que estabas hablando con alguien. ¿Dónde está? Era el televisor, ¿no lo ves? Igual, ¿con quién iba a hablar si todos salieron? Realmente estoy preocupado por ti, Jimena. ¿Estás enferma? No lo creo. No es nada importante. Además, ya estoy aburrida de estar aquí encerrada, abuelo. ¿Por qué no vamos y damos una vuelta que eso te tranquilizará? ¿Vamos?